pregúntame y te responderé. Aún no sé la respuesta, pero la averiguaré. Pregúntame, hazlo sin temor. Hay que averiguarlo, pero juntos es mejor. Pregúntame, pues yo soy Babau, con Manuela y con Demetrio lo vamos a averiguar. Babau, te puedo preguntar. Pregúntame. Hija, pásame. Toma, dale tú ahora, tú dale. Come, chulpi, come. El chulpi. Babau, ¿quieres un dulce de perro? ¿Un dulce de perro? Claro, claro. Como me ven un perro, piensan que soy mascota. No, yo soy un perro de felpa. No como comida de perro. Yo como, por ejemplo, un ceviche, una guatita, un sequito de pollo, una fritada. No soy mascota. Bueno, pero te lo pierdes. Es que... Está bien, mira, solo por probar, esta vez por probar, regálame un hito. Un dulcecito de perro. Dulcecito de perro, a ver. ¡Qué delicioso! ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te burlas de mí? No, no, yo no soy una mascota, soy un perro de felpa, pero esto olía delicioso y sabía mejor. Ay, sabía carne. No te burles. No, no, ¿oíste algo? Sí, ¡ese es el Oreja Pad! ¿Por dónde sonó? ¡Oreja Pad! Babau, ¿te puedo preguntar? Pregunta, pregunta, es bueno preguntar. Jamás tengas miedo de averiguar. Si algo no entiendes, debes preguntar. Encuentra respuesta a tu curiosidad. ¿Diferentes a la mía? ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! ¡Qué buena pregunta! Pues sí, mira, además de perros, también hay, pues, gatos. ¿Cómo que qué más? ¿Qué más? Ya está, pues. Está perros y están gatos. Sí. Pero mi hermano tiene un hámster. ¡Ah, un hámster! ¡Qué buena mascota! ¡Un hámster, sí! Demetrio, Demetrio, un cóndor. No es una buena idea tener un cóndor de mascota. No. Yo quiero tener una llama y un perro de fel. ¡Qué rico! A ver, hazme más. Pero no soy mascota, ¿no? No soy porque, mira, yo soy azul, soy de felpa y mira, se me sale la oreja. No soy mascota. No. Demetrio, las serpientes tampoco son mascotas. No, mejor busquemos en el Oreja Pad. A ver, aquí está. Busquemos dónde vamos a ver otro tipo de mascotas. Babau, tío Demetrio, pues con ustedes. ¿A dónde? A buscar animales, porque yo de grande quiero ser veterinario y voy a cuidar perros, gatos, elefantes, chivos, ¡muy bien! Pidámosle permiso a tu mamá para irnos de conejos, viaje. Conejos, sí. Pájaros, sí, ya saben muchos animales, sí saben muchos animales. Lechuzas, sí, elefantes, jirafas, pidamos permiso a la mamá, ardillas, Demetrio. Ya, ¡vamos de viaje! Cóndores. ¡Manuela! ¡Babau! ¿Te puedo preguntar? ¿Qué fue? ¿Ya llegamos? Eso creo. Aquí dice que ya estamos en Guayabamba. Sí, ahora nos toca solamente buscar el zoológico. Ya llegamos, Manuela, tranquila. Vamos a buscar, tenemos que ver a nuestra amiga Fabiola, que nos ayude a buscar más mascotas. Vamos, el Oreja Pad no miente. Aquí está. Miren, ella es mi amiga Fabiola y él, Pancho Francisco. ¿Cómo estás? Oye, ¿y Pancho es una mascota? Por supuesto, es una mascota. ¿Ah, sí? ¿Pero es un burro? Sí, ¿los burros son mascotas? Sí, son mascotas. O sea que hay niños que pueden tener un burro en su... Pero no en un departamento, ¿no? No, pueden tener en una granja. Ah, ¿en una granja? Claro, o sea que alguien esta. Que vive en el campo puede tener una vaca. Sí, una vaca. ¿Un borrego? Exactamente. ¿Una gallina? Sí. ¿Un oso de anteojos? No, oso de anteojos no. Oso de anteojos no, es no. Animal silvestre. Ah. No son mascotas. O sea que las que pueden ser mascotas son los animales de la granja, como el burrito. Como el burrito, el conejo. Ah. ¿El cuy? Exactamente. ¿La gallina? La gallina, los pavos. ¡Qué bien! Mira, pero él tiene mucha... ¡Ay! Ya se fue llevando la alfalfa. ¡Qué bonito!
bonito cuy. ¿Te gusta, Manuela? Sí. Sí. Mira, Demetrio, tenemos un cuy. ¿Cómo le ponemos de nombre? No sé. ¡Cuy, uy, uy! ¿Te parece? No, no, no. Cuy, a ver, no, no. Cuy, no sé. Come un poquito. Oye, ¿te gustó? ¡Wow! Entonces, estos son animales domésticos. Sí, se ya. Puede considerar animales domésticos. Mascotas. Mascotas. ¿Y los silvestres? Los silvestres no son mascotas. ¿Cuáles son los silvestres? Los silvestres son los que viven y tienen que vivir libres en la naturaleza, como el jaguar, el oso, en el bosque, los monos. ¿En la selva? En la selva. ¡Oh! Esos son silvestres. Los guacamayos. ¿Que no pueden ser mascotas? No pueden ser mascotas. No los puedes tener en tu casa como mascota. Entonces, ¿no hay como tenerle mascotas una tortuga, una culebra, nada de eso? No. ¿Ni un tucán? No puedes. No puedes tener de mascotas ni animales. Ni un cóndor, Demetrio. Porque ellos tienen que estar libres en la naturaleza. Sí. ¿Demetrio quería un cóndor? No. Volvemos en un momento. Ya estamos de regreso. ¿Ahora quieren jugar a que nuestras manos son bocas de animales? Sí, esta puede ser una vaca. La vaca dice mu. Y este puede ser un pollo. El pollo dice pío, pío. ¿Les parece? Y hacemos mu, mu, pío, pío. Mu, mu, pío, pío. Mu, mu, pío, pío. Tú, Demetrio. No, eso no era ni una vaca ni un pollo. Oye, hagamos con ritmo, a ver. Mu, mu, pío, pío. Mu, mu, pío, pío. Mu, mu, pío, pío. Manuela, ¿tú quieres hacer? Sí. Ven, ven aquí. Haz mu, mu, pío, pío. Mu, mu, pío, pío. Mu, mu, pío, pío. ¡Muy bien! ¿Ya se dieron cuenta? Mu, mu. Bueno, y ba, bau. O sea, yo. Eso, eso, mímame, mímame. Mira, estamos grabando. Las mascotas son nuestros amigos y son animalitos. Y nosotros debemos hacer cosas por ellos, ¿verdad, Manuela? Sí. ¿Qué? Bañales, secales, alimentarles, jugar y cuando se enferman, curarles. ¡Qué bien! Oye, ¿cómo sabes tantas cosas de animales? Es que yo de grande quiero ser veterinaria. ¿Quieres ser veterinaria? Oye, entonces ahí sí me voy a volver tu mascota. ¡Dame de comer! Pero no hojas de choclo. Yo quiero una humita, no la hoja del choclo. Babau, te puedo preguntar. ¡Qué bien! Hoy aprendimos cosas interesantísimas sobre otras mascotas. Sí, veamos si me puedes ayudar a contestar estas preguntas. A ver, ¿qué animal de estos no es una mascota? El oso de anteojos. El cuy. Una llama. ¡Eso! El oso de anteojos no es mascota. No, es un animal silvestre. Tiene que estar libre, no con personas. A ver, otra pregunta. ¿Qué cosa de estas no podemos hacer con nuestra mascota? Jugar, acariciarla, llevarla al cine. ¡Eso es! No podemos llevar al cine a nuestra mascota. Imagínense a una llama en el cine. ¿Ves, Demetrio? Eso te demuestra que yo no soy mascota. Yo sí voy al cine. Llévame. Sí. A ver, última pregunta. Sí, esta es fácil. Las mascotas son nuestros esclavos, nuestros amos, nuestros amigos. ¡Sí! ¡Nuestros amigos! Bien dicho. ¡Babau! ¡Te puedo preguntar! Gracias, Babau. Ya sé la respuesta. Preguntar no es difícil cuando algo no sé. Preguntar no es difícil, la respuesta obtendré. Ahora sé la respuesta, yo ya lo descubrí. Pregunté y a la vuelta, algo nuevo aprendí. Hoy aprendimos que hay muchas mascotas diferentes. Hay mascotas que pueden vivir en la ciudad. Y hay otras que solo pueden vivir en el campo. ¿Les cuento algo? Hay mascotas para casas grandes. Y hay mascotas para departamentos pequeños. También aprendimos que hay animales que no son mascotas, porque son silvestres y tienen que estar libres. ¡Me encanta aprender con ustedes! ¡Adiós! Pregúntame.